Saludos familia lasallista. Mi nombre es Amparo Dargen Holgado y soy tutora del tercer grado C de primaria. Hoy quiero compartir con ustedes cómo nuestros niños desarrollan sus capacidades a través de experimentos y los juegos en el área de ciencia y tecnología. Es importante saber que la ciencia es un proceso de construcción que nos permite conectar hechos aparentemente aislados, movilizando habilidades de pensamiento que traen como producto el conocimiento de todo lo que nos rodea y asumir el cuidado que nos corresponde de nuestra casa común. La curiosidad es una de las características principales de nuestros niños. Es el motor que los impulsa a explorar, descubrir y cuestionarse permanentemente sobre los hechos que suceden en nuestro medio. El juego es una actividad que siempre realizan los estudiantes y este tiempo de trabajo remoto ha proporcionado espacios para compartir diferentes actividades en familia que nos permite ayudar en casa de manera colaborativa, experimentando y aprendiendo más sobre diferentes temas. Por ejemplo, la materia, sus propiedades, aprendizajes que en algún momento para nosotros tenían cierto grado de dificultad, nuestros niños los aprenden jugando y colaborando en casa con todos los quehaceres que mami les pide. Hemos aprendido muchas cosas, nos hemos reinventado y nuestros niños son parte de estos cambios. Estos cambios que les van a permitir a cada uno de ellos empoderarse de lo que pasa y sucede en el mundo de hoy. Recuerden que todo es posible porque tú y yo somos parte del milagro.